Durante este viernes 1 de noviembre se realizó el desfile de catrinas monumentales para luego efectuarse en la explanada municipal el concurso donde participaron diferentes exponentes quienes a través de este personaje representativo de la temporada mostraron su talento para su creación. En este evento se contó con la presencia del alcalde de Quecholac, Alejandro Martínez Fuentes, y esto fue lo que comentó. Porque el día de hoy nos estamos dando la oportunidad de poder festejar el Día de Muertos en nuestro municipio, pero además lo hacemos con una situación tan peculiar como lo es este concurso de catrinas, donde se sumaron los esfuerzos de todos ustedes, las inquietudes de poder diseñar una catrina a su estilo y que hoy nos vienen a demostrar con esa peculiaridad de Día de Muertos, de pues también poder tener la oportunidad de ganar un premio. Y yo quiero desearles a todos ustedes mucho éxito, pero sobre todo felicitarlos por ese esfuerzo, por esa participación que los hace ya ganadores. Recuerden que cada proyecto que vayamos fomentando desde nuestra casa, en la escuela y en nuestra sociedad suma méritos para poder resaltar el nombre de nuestro hermoso municipio de Quecholac. Y sin duda, ustedes forman parte de esa pieza fundamental y que hoy nuestras niñas y nuestros niños lo absorben como algo positivo, porque eso también los forma en esta cultura mexicana. Nuestras ofrendas, nuestras catrinas, y que sin duda lo debemos seguir resaltando en las futuras generaciones. Enhorabuena y muchas felicidades a todos ustedes y mi reconocimiento por ese esfuerzo, por ese diseño que han dejado en estas presentaciones de las catrinas. Muchas felicidades.